Quita el primer bug. Va a reparar la moto y se va corriendo para el otro lado. Tú. Y aparece aquí. No me jodan. Hola chicos, ¿cómo están? La vez super dotado gamer. Aquí estamos una vez más en las de Honor con las novedades de la 1.10.3, que dice nueva ubicación. Hay una nueva ubicación en la llamada de la gasolinera. En ella podrás encontrar piezas que te ayudarán a obtener un nuevo modelo de moto y mejorarlo. La ubicación tiene un tiempo de recarga estándar una vez cada dos días. Parece perfecto. Jane, la mecánica, lleva a la aduana local de la costa oeste. Recibirás una buena paga por ayudarle a entregar y a clasificar recursos. Jane ha enviado muchos recursos valiosos y te lo agradecerá con una caja llena de cosas interesantes. Por ejemplo, nuevos planos de moto y de kit de reparación, según la suerte que tenga. Eso parece genial, parece muy bien como lo del plano, más o menos, algo así. Dice, garaje, ahora puedes construir un garaje y pasar el rato como un motero de verdad. ¿Para qué sirve? Pues para poder repintar, lavar y arreglar tu moto, sin olvidarnos de lo más importante, que es descubrir nuevos modelos de moto. Para todo eso tendremos que explorar a fondo la nueva ubicación y llevarte bien con la buena de James. Te recomendamos encarecidamente que construyas el garaje cerca de la salida de la ubicación para evitar problemas de acceso. Hay que buscar exactamente dónde está el acceso a este lugar para ver cómo es la cosa. Dice moto 2.0. Pilota tu moto, golpea cualquier cosa viva y atropella a los muertos. Pilotear consume gasolina y golpear cosas daña la moto. Puedes arreglarla en el garaje o usar un kit de reparación en la carretera. No todas las ubicaciones son apropiadas para pilotar. No podrás entrar en moto en ubicaciones como el búnker o la granja. Nuevo modelo de moto. Vamos a ver cuáles son los modelos de moto. Aquí dice que ahora tienes tres nuevos tipos de moto disponibles. La moto del campo, la moto militar y la moto policial. Puedes obtener el plano del primer tipo a través de la mecánica. Encontrar el segundo en el búnker alfa y conseguir el plano de la moto policial de los zombies de la oleada 99 en la comisaría de la policía. Imagínate tú. Cada una de las nuevas motos tiene una durabilidad de velocidad, volumen de depósito, capacidad y consumo de combustible distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que para conseguir la mejor moto, que es la policial, tendríamos que llegar al nivel 99 en lo que es el patio, o el patio de lo que es la comisaría. Imagínate la cantidad de armas que podemos gastar en esa zona. O sea, sí se puede hacer al llegar al 99, pues tendríamos que buscar la manera de conseguir muchas armas, mucha vida y muchas set de ropa. Bueno, lo importante es que le agregaron tres tipos de moto. Lo importante es que el juego sigue. Lo importante es que tenemos nuevas cosas que hacer en las day. Y que evitando lo que es, o sea, obviando lo malo que puede ser lo que es el consumo de gasolina, ya sabemos que podemos conseguir gasolina tanto en el búnker alfa, en los tickets de en los cofres de tickets verde, tickets rojo y tickets amarillo. Tenemos en el ticket, también podemos conseguir gasolina, podemos conseguir incluso gasolina en la granja. Y creo que también en algunas que otras zonas de... Bueno, en el evento de la moto también. Entonces nos vamos a lo que es la gasolinera, la cosa esta. Por aquí debería salir el plano de lo que es la... no me aparece. Me imagino que aquí está la gasolinera. Lo que vamos a hacer es irnos directo, ya que tengo todo y ven, ya todo esto full. Vamos a guardar esto rápido y nos vamos directo a lo que es la gasolinera. ¿Qué pasa con la gasolinera? Entonces, ella no, me imagino que nos mandará a hacer algún tipo de misión, o buscaremos en las zonas estas adyacentes algunas de estas cosas. Vamos a buscar aquí cómo guardar estas cosas. No sé, vamos a borrar aquí algunas bromas, que no tengo espacio para nada. Aquí está. Guardamos estos planos aquí. Esto por aquí. Esto no. Sí.
pudiésemos ir así. Comida, tengo comida, tengo todo, vámonos. Sí, porque hay más espacio, no tengo más espacio, vámonos directo. No, en realidad no, no tengo esto. Mira, que es mentira, que no, que yo, que lo otro, que el pato, que la cochara, casi. Que no tengo, no tengo espacio. De ningún tipo. Llevamos esto por aquí. Llevamos esta pistola. O sea, a ver qué podemos guardar por aquí. Sí, yo sé que están desesperados tanto como yo para llegar a la gasolinera, pero tengo que ver cómo hago para guardar estas cosas, porque después no tengo nada. Sí, vamos a botar esto porque las latas siempre se consiguen. Y nos vamos así. Ok. Vamos a ver qué tanto nos pide la muñeca esta. A James. Y coño, ya mi muñeco está cada día más muerto. Entonces no me voy a darle aquí a... rapidito. Oye, me cambiaron la pintura de la moto, por si se han dado cuenta. Parece que cambiaron. Sí, sí, sí. Wow, esto es una novedad. Y tenemos otra cuestión. Aquí cambiaron, pusieron la gasolina por debajo. Esto me imagino que es la pintura. Y las otras cosas de arriba, pues... está genial esto, que hayan cambiado el... lo que es... oye, vamos a guardar este perro, vamos a abrirlo. No, no lo puedo abrir, oye, es que no tengo espacio. Aquí está. Esto, esto. Y esto. Sí, porque vida tengo. Vámonos, 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 que si no, no... pero qué bonita quedó la moto, se ve como que... mira, 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 nuevo efecto. Ok, bueno, vamos. Genial, ya podemos pilotar nuestra misma moto dentro de la casa, moverla hacia otro lugar, acomodarla bien bonita y que la cosa quede bien chula. Entonces nos vamos a que lo que es la... a ver, la gasolinera. Wow, pero es que está muy arriba, ya no sé por qué lo hicieron tan lejos. Lo importante es que ya saben que lo... la segunda moto se consigue en el búnker alfa. Esa la subiré para mañana, a más tardar. Sacaremos ese plano. Vamos a ver qué nos dice James, qué vamos a hacer y qué misiones nos tiene. Porque si supuestamente tiene unas misiones que diariamente, o cada dos días, perdón dicho, que cada día que se respame a él la gasolinera, eso es transcurso de dos días, tendríamos que completarla. Entonces aquí tenemos esto, la gasolinera. Ups, aquí tenemos unos zombies paridos. Vamos a agarrarlo aquí. No me que me trae pistola, yo no sabía que había gente aquí. Bueno, estos carajos. Mordedor rápido. Perfecto. Uy, pero es que hay puros gordos. Puros gordos de los arrechos, eh. Ups. Esto sí está mal. Ay, es que esta cosa aquí... ¡Ujo! No me van a bautizar con esto, como siempre. Debería usar más bien la... perro, pero es que... que está full esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque por este lado tenemos más chance de agarrarlo. Vamos a ver si podemos... aquí está el bicho. Los mordedores son diferentes, si se dan cuenta, como que cambiaron, están como más quemados. Como es una gasolinera, tienen el efecto de que están... ay, coño, la madre. Si yo le pego a este tipo aquí, va a traer problemas, pero... mira dónde está el tipo, mira dónde pepe. Uff, ¿quién es ese? Es un horondo mecánico, vamos a ver que nos trae los carros estos. No me trae mucho espacio tampoco. Ah, está bien. Comida, gracias. Ya saben que las cámaras también se pueden agarrar. ¿Esto qué pasó aquí? Está del otro lado. Vamos a ver por este. Pero es que está full esto, ¿no? Oye.
Vamos a ver si lo puedo meter este de aquí. Perfecto, me lo traigo mejor. Ahí está. ¡Oh! Pues. Cagar. Ok, se fue. Cuando me agaché aquí, no se agachó. Cámaras y cosas. Saben que la cámara lo que suelta es el lente y a veces suelta lingotes de cobre, pero es muy poco probable. Comida. Así es. Aquí adentro hay más cosas, pero hay que dar la vuelta. Sí, adentro tiene como un pequeño bugueo ahí cuando te vas a agachar. Vamos a entrar aquí. ¿Ves? Se cambia la broma, entonces como que... No se agacha a tiempo. Tenemos otro, vamos a ver aquí. Ahí está la moto, ahí está el gordo. Esto está full. Ese es genial como hicieron esto. Perro, perro. Vamos a ver esta moto. A ver, motito. A ver. Pues tornillo y gomas. Perro, perfecto, hay demasiado. Vale, por aquí. Que hay un gordo. Verga. Y el bicho me vio, mira. Una pala grandísima. Ese pega como un frenético. Ya saben, pues ya me pegó ya. Se me vio. Ah, no. Tan bonito, pues. Ahora aquí. Perfecto, cambiamos a la sierra y nos ponemos la pistola. Esta no, esta. A ver si no me da y... Sí, lo pueden pasar con machete si no tiene ningún problema. Aquí está James. Pero vamos primero a limpiar toda la zona. A ver qué conseguimos por aquí. Parece que no hay más nada. Que había visto yo algo. Sí, hay un bicho aquí atrás. Se lo había visto un otro frenético más, pero me da miedo porque estos bichos son peligrosos. Oye, ¿le puede? Igual esto te pega, no están tan peligrosos. A uno se asusta porque obviamente no está acostumbrado a revisar la basura. Como a que el bicho no nos pegue tanto, ¿no? Pilas. ¿Por aquí se podía pasar? No se puede pasar. Tiene que ser, a juro, por la parte trasera. ¿De qué lado que hay bichos? Vamos a verificar a ver si hay unas... Verga, hay bastantes capas allá atrás. Sé que se recargan. Y este pendejo que está aquí. Está full. Tenemos esto. Que lo típico que nos puede dar. Vida, perfecto. Esto me lo llevo porque me parece que está saliendo mucho. Tornillos y tela, pero que jode. Aquí salen tres cajas y puedo tomar solo una. ¿Cuál es la otra? No parece. Se escucha a alguien, pero no sé. Aquí está. Estoy acostumbrado a disparar como en... Se llama esto. A disparar como en... Uy, un motor. Genial. ¿Qué es? Los tablones. Verga, clavo. Está bien.
imagino que aquí hay otro motor. Parece que sí. Nos sacamos para acá. Sigo revisándome por mí. Genial. Bien. Pega, candado, goma. Bien. Wow. Uy, muérete. Ok. Ay, 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 ay. La he cagado yo. No. Oh, desgraciado. Oye, pero hay varios motores, ¿no? Yo lo que estoy es limpiando la zona. Otro más. Como para saber, ¿no? Aquí hay otra moto. Bien. Otro modo. Uy, la grandísima verga. ¿Qué es esto? No. Oh, maldito. Uy. Si no lo cuento. Casi no lo cuento porque puse este motor en el medio. Qué loco, vamos a quitarlo otra vez por si acaso. Qué locura, qué locura. Con el carro al coño este. Qué loco esto, ¿eh? Otro motor más. Está buenísimo lo de la alarma. Uy, gasolina, chips, unas botas de esta zona nevada, pues. Pues. Me la llevo. Ni que recuerde todo, pero es que como cuesta, ¿no? Oye, aquí hay una caja, pero no se puede tomar. A menos que es esta, ¿no? O esta, esta. ¿Qué? ¿Otra vez? No. ¡Malditos! Ah, pues, agarrar el machete, pues. Horrible, horrible, estas trampas. Está buenísimo esta vaina. De verdad, esta es. Me he quedado, pues, con la boca abierta. Así muero por segunda vez. Voy a orinar. ¡Qué locura! Es que es pura trampa. O sea, hay trampas por todos lados. Dios, qué brutal. Gasolina y gasolina y más gasolina. Yo creo que es una gasolina por allá. Creo que sí. Vamos a tomarla. No, no la dejé, pero de todas maneras.
Dios, 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 Dios. ¿Cómo pasa susto aquí, eh? No fuera porque ya he jugado las de ahí hace años. Epa. A ver. Nada, pinta que me van a hacer la misma aquí. Ah, no. Otra vez esta mierda. No, 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 malditos. Otra vez, malditos. Claro. ¡Ah! Me mataron. ¡No! Había durado mucho. ¡Ay, maldición! Me la van a pagar, desgraciados. La vaina está es que coño, o sea. Yo no me imaginaba eso, pues. Me parece genial que lo hayan hecho porque tenía tiempo, no moría. Pero no está mal, pues. Pero estoy sorprendidísimo. No, 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 iba a morir, de que iba a morir, iba a morir. Sé que perdí el timing porque ya no tenía la vida y estaba pendiente de. O sea, si hubiese tenido armadura, quizás sí lo mataba, pues, pero. Nada que ver. Pero para que vean que también muero. No sé ni cuánto tiempo tenía, ni siquiera vi. Sí, pues estos malditos. O sea. La ropa no estaba aquí. Bueno, vamos. Sale venganza, sí, sale venganza, venganza, venganza. Claro, la vaina es que yo me fui directo a buscar las piezas. A buscar esa parte de lo que era el. La misión del camino, pues. Seguro la tipa me iba a pedir unos motores y yo pues estoy limpiando la zona de una vez. Yo ni tenía ni idea. Yo simplemente estoy buscando, looteando. Tipo normal. Pero me imaginé que esa skin era maldita. Entonces corrió el riesgo. Sin importar lo que iba a pasar. Porque yo me imaginaba que iba a pasar eso. Porque una persona desnuda contra 6 zombies te pegan al mismo tiempo. Y tú sin armas. Porque la pistola que yo tenía pues no estaba mal. Pero empezamos otra vez y aquí vamos de nuevo con la vida. Bueno, tú recuperas el cuerpo, yo creo que sí. ¿Dónde están todos ahí parados como unas plagas? Ah, esto se puede matar con el machete. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pero lamentablemente, bueno, aquí está mi cuerpo. Yo recuperé todas mis cosas otra vez. Y la dejé, seguramente. Esto es mío. Gracias. Vamos a cambiarlo por esto. Y las botas, pues. A ver. Bueno, íbamos a buscar lo que íbamos a buscar. Tener la alarma de mierda esta. Si acaso. Tanto para esto, pero. De modo. Y el otro motor. Me imagino que tengo que llevarle esos motores. De todas formas me lo voy a llevar. Aquí. Me voy adelantando un pelo. Y bueno, por lo que ven, el mapa está genial. Está muchísimo mejor que el hotel, el motel porquería ese que habían hecho. Porque de verdad yo. Ni me imaginaba. O sea, está bien hecho. Esto está bien planeado. Está bien planificado. Para el que va, viene de primera vez, como me pasó a mí. Ah, pero bueno. Pero bueno. Yo te había visto. Pero ¿por qué me pones esto, chico? No jodes tanto.
Vemos que tenemos las cuatro motores. Vamos a ver que nos pide James para irnos al grano. Se escucha unas paticas por ahí. Han dicho, escucha un ruidito. Vamos a ver que nos dice James. A ver. Aquí nos dice que trayendo motores, piezas. ¡Ah! Piezas de esta. Placa de acero. Podemos canjear para sacar una cajita, perfecto. ¿Esto qué sería? Pues motor necesario para... Ah, bien. Aquí tenemos que... Trayendo piezas de moto, ruedas y tanques. También canjeamos 2000 de esto. Está genial. Y aquí, pues... Cuerda y estas cosas también... Bueno, aquí podemos canjear tornillos y gomas. A ver cuánto nos da la goma. 5 gomas nos da. 5 puntos. Bueno, tampoco es que es mucho, pero sí es algo. ¿Qué dice? ¿Quieres mejorar tu moto? Consigue piezas de aquí. Llena las cajas y compartiré algo de colección contigo. Bueno, entonces las cajas son estas. A ver, ¿qué trae aquí? Naguara. Gasolina. Si le traes gasolina, también tienes recompensa. O sea, tienes recompensa por todos lados. La cuestión es que no se sabe si es rentable. Mira, aquí tienes esto. ¿Cuánto cuestan los bichos estos? A ver. Oye, que te cuestan 20. No está mal. O sea, que nos vamos a volver chatarreros de ahora en adelante. Vamos entonces a buscar esto. ¿Esto por qué? Ah, ya sabemos que es para motores y eso. Para aquellos que guardaron sus motores y esas cosas, pues, tráiganlos acá. Y ella, pues, nos hará un... una especie de... para ese regalo, que es lo que es el plano. Me imagino que es el plano de la moto, porque aparece en la cajita una especie de moto como tal. Y entonces... por ahí hay un zombie tirado por el piso. Vamos a llenarle las cajas de motores a ver qué nos da. No dice cuántos, pero ya aparecen 4. La cuestión sería llevarnos uno a casa. Y por colocarle 3. Porque si no va a premiar la primera vez, la segunda vez no creo que nos dé un plano para la moto, pero nos dará una pieza o algo parecido, pues. Vamos a ver qué tal. Si es el plano que ellos dijeron que era para construir lo que es la moto. La cuestión esta que vamos a construir, que era una casa, una cosa así para cercano a esto. Vamos a ver, no vamos a deducir nada, vamos a colocarlo aquí. Hay uno. Ah, mira, 100 de reputación por cada motor que le traigamos. Bueno, 100. Bueno. Tenemos más. No, el que traje el otro que estaba más lejos. Entonces sí, ¿de qué trata la... Jane? Nos va a facilitar armas, nos va a facilitar piezas. Esas cajas puede que tengan armas, lo más seguro es que tengan armas. O piezas para lo que es la moto, pues. Pero esas cajas son muy comunes porque son cajas de armas, ¿no? Y no te especifica tampoco si es una caja de alguna cosa, sino una caja... Puede ser una caja de armas o de combate cuerpo a cuerpo o de tiro, pues. De fuego, perdón. Entonces la cosa está que aquí no se puede colocar, tengo que hacerle la de al lado. Interesante. Voy a llevarle el otro. Claro, la reputación no la ganas en los primeros 2 días. A menos que empieces a chatarrear todos estos... en estos momentos y lleves toda esa porquería para allá y canje. Yo en mi casa tengo un coñazo de ruedas verdes de esas. Yo creo que las voy a traer todas. Las voy a meter ahí para ganar esas cajitas. Pero no sé si se resete de toda la caja. De 1000, 2000. Pues yo creo que es una por cada tipo. O sea, entonces habría que ver si se pueden canjear muchas. Solamente... algunas. Ok, ya tenés estos 3 cajitas. O sea, dame lo que me tienes que dar. No, papito.
escoger uno. Consigue piezas aquí, llena las cajas. Llena las cajas. Ah, ok. Pues tendría que llenar todas las cajas o alguna, pero esto se está llenando rápido, ¿eh? Qué raro. Ya estoy cayendo en cuenta. Esto es como el disque. ¿Recuerdan el disque que uno llenaba tantos niveles? Entonces, dependiendo del nivel, la primera vez te da una caja, la segunda vez te puede dar una pieza, la tercera vez te puede dar otra cosa. Entonces, aquí vemos que trayendo los manubrios, que son esas cosas. Por lo menos aquí traemos todo esto, llenamos hasta aquí. Podemos canjear alguna pieza, se caja con pieza. Ok. Ya entendí. Entonces, lo que vamos a hacer es recoger toda la chatarra posible que tengamos, que consigamos aquí en esta zona. La traemos, o todas las demás cosas, y canjeamos piezas. Vamos a ver, que vamos a tratar de sacar bichas por todos lados, lo que se pueda. Chatarra. Parece que me trae mucha porquería, entonces no tendría que traerme la moto completa, que vacía. Por aquí yo no tengo nada, ¿no? No, no te montes. No, no, no baja. Ah, yo me quiero bajar, ¿cómo me bajo? No te puedes bajar ya. Esto está mal. Ah, ok, te bajas aquí, perfecto. Te vas a montar aquí, si te vas a revisar aquí. Está bien. Vamos a meter aquí estas piezas. Esta. Y esto. Y todo lo demás, lo que hacemos es recoger basuritas, piecitas y demás. Aprovechando que estamos aquí. Bueno, no creo que llene mucho, pero para ver hasta dónde podemos llegar únicamente con estar aquí, pues. ¿Qué es lo que nos pide esto? Ay, coño, esta moto no la puede sacar. Vamos a ver si la puedo. Ah, mira, por aquí hay otro camino que nos faltó por revisar. No puedo revisar. Sí, por aquí está. Okay, por aquí está una moto tirada. Gasolina, tenemos esto y rolinera. Bien. Sea, el chiste sería. Ey. Verga, porque está bien diseñado, pero está todo trancado y caen muchas vueltas. Bueno, no está mal, pues por un lado no está mal. Bueno, aquí no, no podemos revisar nada, ¿no? No, ni salir, ¿no? Les estoy mostrando todas las formas habidas por haber para que ustedes se den cuenta de qué es lo que hay que lootear, de cómo hacer. Vamos a revisar y sacar algún tipo de objeto. ¿Dónde está el loot como tal de? Aquí creo que había era basura y pila. No, esto no nos va a dar mucho. En realidad no nos va a dar nada, pero vamos a revisar más arriba. Sí, tendría que venirse totalmente vacíos. Revisar todo esto. Todo lo que sea looteable. Bueno, aquí está el motor este. Lástima que no lo podemos llevar. Tenemos más chatarra, pega. Esto no nos interesa. Este tiene doble, aquí tiene otro. Creo que los chips no nos piden. A ver, aquí hay otro motor. Verga, ¿por qué? Ok, hay dos motores, pero donde yo no sé si no me acuerdo si pidieron. Tenemos más. A ver. Un muñeco mío que había, pues acá. A ver aquí. Esto y esto. Verga, nos faltó esta puerta. No revisé esta puerta. Pues gasolina, gomas y placas. Tenemos una ropa invierno, zona de invierno para que aquellos que no. Oye, lo raro es esto, pero cómo. No me di cuánto nos da. Dependiendo de lo que saquemos aquí,
Esta no tenía nada. Ok, ya nos vamos entonces. Sí, a Jurique llévense esos motores a su casa. Llévense los motores a su casa para cuando vuelvan a venir a los 2 días tengan más. ¿Cómo se llama esto? Más loot. Tenemos placa, nada, nada, nada. Aquí por aquí. Aquí están 7. Es mucho. Ah, no, mira, los chips sí servían. Bueno, no me di cuenta. Que tantos bichitos. Más. Sí, hay que traer de todo. O sea, de todo un poquito. Gomas. Creo que sí me da chance de ir a mi casa y volver. Un poquito de energía. Entonces, vamos a buscar bichas de esta. Placas ceros, no. Motores. Verificamos cuánto nos dan los motores. Y. Bueno, la gasolina, por ejemplo, nos da 16. Y la grande nos da 10. 10 y 16. Bueno, 10 y 6, una cosa así. Nos da poquito. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que. Vamos a traer entonces las placas. Los manubrios, las ruedas y esas cosas. Rapidito. Sí, el video va a estar un poco largo. No se preocupen, pero la cosa es estar al tanto de todo. Y poder también dejar un poco. No, no dejar cosas. Bueno, sí. Voy a vaciar lo que es todo eso. Porque al final. No me gusta ese efecto que hace cuando vas a irte. Tienes que darle chola, o sea, es bastante real, se siente bien. Que tenemos que hacerlo, juro. Esto, pues. Nos vamos con la rueda de la moto. A ver cuánto nos gasta la gasolina sigue siendo la misma. Rapidito. A ver cuánto podemos sacar también. Porque dependiendo de cuántas piezas nos podemos llevar. En realidad no, que lo que voy a hacer es. Bájate. O sea, vamos a llevar, ¿no? Vamos a agarrar todo lo que sea. Verga, pero este carajo. Para este juego, de verdad, una de las cosas que odio es la sed que le da el personaje. O sea, le da una sed impresionante. Vamos a dejar esto aquí, esto por aquí. Esto sí, este me lo llevo, esto lo dejo. Me lo dejo, dejo. Lo dejo porque no lo voy a necesitar. Por ahorita no. Esto tampoco y esto tampoco. Solamente voy a dejar vida. Ya. No por si acaso. No, ya tengo vida ahí, entonces vamos a. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las piezas más peso pesado. Que son las ruedas de esos rodamientos. Rodamientos no, chicos. Ah. Aquí las tengo. No las guardé tan lejos. Aquí tenemos una, dos. A ver. A ver si hay más. Tenemos otra. Otra. Estas ruedas no me las piden. Pero yo sí había el aluminio no. Bueno, el aluminio me da, pero quería probar cuánto nos daba también. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos más. Yo creo que estas fichas no van a salir más. Oh. Va a costar muchísimo sacarla. Para lo que es el todoterreno. Ah, llevando el aluminio para probar cuánto nos da, pero. Mira, yo de verdad, o sea, en lo personal. No tengo manubrios o cosas así. Nah, yo voy a dejar esa vaina aquí. Y me llevo todas de estas. A ver.
Joder. Que aún así también limpio un poco lo que es el basurero que tengo aquí. Y ya está. Y listo. Yo creo que esto es una de las cosas más caras. Ah, bueno, los motores. Deberíamos llevar un motor para ver cuánto nos dan los motores. Y un tanque de gasolina. No sería malo. Vamos a apostar. Llevamos un tanque de gasolina. Y un motor. ¿Dónde está el motor? Aquí está el motor, pero uno solo. No, esto no me lo, esto no lo puedo dejar porque este bicho ya va. Vamos a hacerlo así. Sencillito. Y ya está. Y vámonos. Coño, choqué. Ah, se dieron cuenta que la bicha se golpea. Lol. Si golpeamos la moto, o sea, la bicha... Otra caja más, ya saben que yo no la voy a buscar todavía. Pero como estoy cerca de la gasolinera, pues vamos para allá. Yo sí le, o sea, de verdad sí le voy a meter un tanque de gasolina a esa vaina, porque debe dar muchísimo punto. Si no me lo dan, no importa, porque igual tengo cuatro allá abajo y salen muy fácilmente. Entonces vamos a probar, a ver. Voy a meterlo para allá arriba, personalmente. Te ponen esto aquí para que tú no puedas pasar sino caminando. Hubiese sido genial que uno pudiese entrar de una vez con la moto y la vaina. Y en vez de hacerlo así, hacerlo con... O hacer competencia con esa moto. Yo creo que sería genial, ¿no? Que aquí tenemos entonces los motores. Vamos primero a lo primero. ¿Dónde es que se colocan los bichos? El motor, exacto. Tenemos 2000 con un tanque de gasolina. Nos da 1000. Perfecto, fue la recompensa del mecánico. Y nos dio dos piezas. ¿Esto qué es? Si lo abrimos, nos da un plano de moto. Si lo abrimos, nos da otro plano de moto. O sea, hay que completar esa línea. Bueno, está malo el... Ok. Por cada moto, por cada tanque de moto nos da 20, nos da 1000. Por cada rodamiento nos da 100. Bueno, 100. Ok, aquí tenemos la mecánica, nos va a dar más. Otra cajita. Dice que... sería, ya llevo 3. Me imagino que son como 10. Wow. O sea, hay que ir llenando y llenando, pues. No, nos da más. 300. 400. 500, 600, 700. Entonces nos vamos con la tipa otra vez. Cogemos la caja y nos da otra revista. Si sí, hay que llenarlo, pero hasta morir. O sea, dale, dale, dale. 600, 600, 300, 300. 1200 para la segunda ronda. Nos da otra pieza. ¿Qué pasó ahí? Se bajó, no sé qué pasó. Ahí me estafaron. Parece que no me quiso dar más. Vamos a dividir esto. Un motor nos da. A los 1700 debería darnos otra caja a la tipa. Con... Ok, a la mitad, verga, son 10. O sea, son 10 veces que hay que llenar esta vaina. El motor nos da bastante. Dos. Uno más. Vamos a dividirlo porque si no, no me va a joder esta pendeja. 2200, hay que llegar a 3000. Wow. Tenemos este. Más bueno, yo creo que si sí llego a 3000, vamos a ver. 200, 200, vimos otra vez. 1700,
A ver. Sí, nos faltarían creo que tres. Tres nada más. Dios. Para algo se guardaron ese poco de motores, así que... Ay, no, no me da más. No puedo dar más. ¿Por qué? Ah, ok, bueno. Pasa lo siguiente. Ya, por esta caja ya está llena. O sea, hay que llenarlas todas. Joder. Bueno. Esto hay que llenarla hasta aquí. Ah, imagínate tú. De piecita de rodamiento. Yo por lo menos esta ya la reventé. Para poder que nos den la pieza. Dios. Bueno. Sería cuestión de traer el otro tanque de gasolina. Es que no sabía, pues, al final, coño. Es la sumatoria que te da. O sea, sumas 2000 y ya. Pero es raro, pues. Imagínate, en gasolina nada más 1000. Son una grosería, pues. A mi parecer. Bueno, al final volvimos a casa y lo que hice fue llevarme algunos motores. O sea, me llevé un motor, lo monté ahí, lo dejé allá en la casa. Terminé de llenar lo que estaba llenando aquí, revisé toda esta parte, metí todo lo que había, los que tornillos, chipset, todas esas cosas. Y me traje más cosas para poder terminar esto. Como se pueden dar cuenta, trae otro motor y otras cosas más, tornillos, esas cosas. Porque, ¿qué pasa? Esto tiene un trasfondo. O sea, el chiste es que nos quedemos sin un coño. Sin nada. Para después ir a la tienda y comprar. Pero ya saben que esto se farmea. Pues solo un decir. Pues solo que yo le veo. Pues metemos el motor y ya tenemos 1000 más. Reclamamos con la tipa. Dos cajas. Me imagino que no era el plano de garaje. Ajá, pero ¿dónde está? Plano de garaje, me imagino que está en la de construcción, en la parte de construcción. Aquí está. Tenemos el plano de garaje, lo activamos. Así que has aprendido una nueva receta, el plano de garaje. Ok, entonces tendríamos que construir esto. Ya la tipa no nos va a servir para nada. Bueno, nos llevará esto y nos dará esto. Esto es una cajita que nos sirve por aquí de reparación. Me imagino que la moto se reparó, que era lo que no teníamos que hacer. Bueno, no se llena. El chiste está de que ahora en adelante la tipa no nos va a dar más nada. Bueno, sí, no va a seguir dando. Pero solamente quiere reparación. Al parecer. Vamos a darle 5. Perfecto. Ya con los quiere reparación, bueno, me los llevaré. No, no, no necesariamente. Plano. Igual lo podemos seguir llenando más. Más. Está tendiendo a meterles toda la cuestión porque nos da más plano, pero yo creo que es preferible guardarlos. Ya no serviría de nada si lo que vamos a hacer es únicamente meterle para llenar esto. O sea, no nos va a servir. Porque ya le dimos top a la tipa. A este le metes chipset. Y rodamientos. Y ya está. Más nada. Ah, no tenía que haber usado lo que era el kit de reparación, pero... Ya lo sé. A otra caja, si no da un plano, pues me lo llevo, no lo voy a gastar. Esa una requiere de reparación. Ahí está. Más nada, no necesariamente tenemos que llenarlo todo. O sea, es un dato que les doy, pues. Simplemente, o sea, si quieren que haya reparación, eso es cuestión de suerte. Ya esto está lleno. Ya esto está lleno. No sé si hay que volverlo a llenar para que nos vuelva a otro plano. Pero ahora no vamos a ir a casa. Vamos a hacer el taller. Y lo construimos cerca de nuestra base, pues. Ya montamos el tanque, motor, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de montarme, vamos a salir un momentico.
Porque la gasolina se me acabó. Ah, pues. Es la vaina de que ahora no. Uno antes se metía, ahora no se mete. Hay que meterte aquí atrás, juro. Cargamos la gasolina. Pues se me está acabando. ¿Qué pasa? Que en las zonas estas de zona verde y zona roja y zonas estas podemos pilotar esta moto, pero hacer una maldad porque al final no nos va a rendir. La cuestión es ahora que me falta madera, según lo que dice la construcción. Aquí. Hierro. Mira, piezas. El hierro. Y todo lo demás. Pero las piezas de aquí ya las gastamos. Y que será el chiste de ellos. Gastaremos las piezas para quedarnos sin nada y poder hacer. Bueno, vamos a ir a casa de todas maneras. A buscar esas piezas que nos faltan. Y construir lo que es el taller como tal. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que construir el taller? No sé si construirlo ahí arriba. Cerca del. De lo que es el. El otro taller o en el mapa supuestamente iba a aparecer una zona 99, ¿no? la que habíamos leído. Nos bajamos. Perfecto. Nos van a faltar conchitas. Creo que las conchas ya no las tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Si le he traído todo esto. Nos falta son lingotes. Piedras, ladrillos de piedra, esto 20, madera, vamos a guardar esto ya aquí porque ya que no lo vamos a usar, pues ni modo. No recuerdo haber dejado algún tipo de concha por ninguna parte. Bueno, aquí están las 20, no mal que las había dejado. Y ahí está el taller. Bueno, cambiaron hasta el modelo de la moto. Y el lingote de hierro y 12 tablones. Tablones de pino. 12 tablones de pino, 10 lingotes de hierro. Y ya tenemos lo que es la construcción. El garaje, se ha añadido un garaje. Pero el garaje aquí, ¿cómo se hace? Construir. Aquí arriba. Me había quedado lagueado, bueno, y continuamos. Lo que hice fue modificar esto acá. Cambié lo que fue la perrera, la puse para acá atrás. Obviamente. Esta, claro, yo lo voy a volver a mover porque ya no se puede quedar. Obviamente la voy a colocar de este lado. Aquí. Que esté cerca de la casa. Aquí queda más cómoda, obviamente. Bueno, esto es lo siguiente. Tenemos aquí habilitada la segunda moto, que es esta que está aquí. Ustedes pueden ver. Tenemos de este lado del taller lo que es cómo pintarla. Si habían habilitado alguna pintura anteriormente, pues aquí le va a aparecer ya lista. Hay un detalle, la moto no tiene para pintarla. Esta, por ejemplo, no tiene para pintarla. Ningún lado. Es extraño porque no debería ser. Aquí podemos repararla, ya saben. Aquí se lava la moto. En caso de que esté muy sucia, no sé si tiene alguna. Algo extra. Esta moto es mucho mejor que la primera, obviamente. Hay una diferencia. Tanto de capacidad como de velocidad, incluso de durabilidad. Entonces es mejor quedarse con esta. Ya no usaríamos la otra. Pero aquí hay un detalle. Ya que cada vez que me monto. Porque antes uno se metía en la moto y ya pues. Hay un detalle aquí que hay que volver a pintar la moto. Como que si ella fuera. ¿Cómo le explico? Aquí le dice. Como que si la estuviésemos pintando de nuevo. Pues. Entonces. En el
caso de que fuese que tú le fueras a colocar otra pintura, otro stat de pintura, no tiene cómo. O sea, sería uno de los unos factores que no influye, pues, en este caso. Pues tú tienes la pintura de este y no te la habilitan. Pero ¿por qué no? Si todos las podemos hacer. Si yo tengo el diseño y tengo las pinturas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar a esta. Y 15, 10 y 10. Porque hay personas que han perdido inclusive. Que me han comentado. Han perdido la... ¿Se llama esto? La pintura del el evento de Halloween. Yo me imagino que con la actualización se la van a... Otra vez me volví a montar la moto. Se lo van a facilitar. Y... van a corregir eso. Aquí está. Aquí lo que hacemos es repintarla. Y aquí aparece vista como estaba la otra. Pues. La cuestión está que no hay una mesa que te diga, oye, tienes esto malo. O no hay una parte donde tú la puedas pintar. Pues. Me pongo este lado, no se puede colocar nada. Por aquí nada. Tampoco. De las novedades, bueno, lavamos la moto, podemos tener una moto nueva, inclusive aquí hay algo más y quiero mostrarles, que no lo quería hacer, pero lo voy a hacer aquí, para que se den cuenta de algo. Aparte que podemos llevarnos por medio de los tipos de estos. Vamos a darle para atrás, podemos hacer esto también. O sea, nos podemos llevar incluso la misma pared de nosotros, porque esta pared me la llevé yo. Ahora cuando vienes con una velocidad bastante reglamentaria. Eso sí, la moto prendida consume gasolina. Podemos tumbar nuestras paredes. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a raidear, pudiésemos tumbar las paredes de la casa también. Tanto de cualquier otra como la nuestra. Y es un es una... ¿Cómo se apaga? Se apaga apagándome la moto nada más. Y bueno, nada, de las novedades que les puedo decir. Uno, tener cuidado cuando van a hacer el pasillo de la gasolinera. Dos, llevar, cerciorarse de qué materiales necesitan en la gasolinera. Gastar única y exclusivamente las piezas que necesita la línea para llenarse. No le coloques más de la cuenta porque algunas no se cuentan. 4 ¿qué podemos hacer? Tratar de llevarse 2 sets de ropa y bastantes armas. No gasten todos los materiales, no gasten la gasolina en llenar la caja, porque llega un momento que no es necesario. Ya después que tienes la moto, que haces el diseño de lo que es el taller, la muñeca no te da más nada, sino simplemente te da, o sea, te da planos. No los gasten, guárdenlos y llévenselos a, ¿cómo les digo? Llévenselos a casa y luego de que pasen los 2 días vuelvan a llevar los planos y ahí sí úsenlos. A menos que la línea esté baja o que no diga máximo o que no esté en rojo, ahí es cuando la van a usar, no antes, porque no les cuenta para el siguiente nivel. Entonces hay que, ahí está esa variante, no te cuenta el variante porque no tienes el taller listo. O sea, ya después que tengas el taller listo, que la tipa te dé el plano, es que tú vas a venir a tu casa y ahí es cuando vas a usar las revistas. Y es como un consejo para que no pierdan los puntos de experiencia. Bueno, nada, muchachos. En resumen sería eso. La actualización está buenísima. Aprovechen de pintar la moto como ustedes quieran. Yo les recomiendo esta porque también obviamente usa... aquí tiene 6 slots. Ahora podemos traer mucho más equipaje. O sea, cuando vamos a lootear, cuando nos vamos a llevar. Pero lo que noto sí que es que la gasolina se gasta un tanto mucho más rápido. Y el chiste está que yo lo que hice fue, o sea, usar esta moto, sacarle la gasolina a la que tenía la otra con peroles y la dejan vacía. O sea, sacan la gasolina, la dejan vacía y se la pasan a esto. O sea, otra ventaja que pudiesen usar. La misma gasolina de una le sirve a la otra. Y bueno, nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse a los que no se han suscrito. Comenten, compartan. Yo lo que voy a hacer es montar esto. Y un bug que se lo voy a dejar al principio del video. A ver.
No, el bug se lo van a ver antes. Es un saludazo, pues, y hasta luego, pues.